Ingresamos en el segundo bloque de Sobre Ruedas y comenzamos a vivir la prueba de manejo de esta nueva Volkswagen Saveiro, que ha sufrido muy buenos cambios. Estamos hablando de un vehículo que mezcla la utilidad, o sea, el trabajo, un utilitario, con poder utilizarlo también en los quehaceres del día a día. O sea, una camioneta ideal para, por ejemplo, una empresa que necesite trasladar cosas, para un ingeniero, para un arquitecto. Este vehículo es dirigido a ese segmento. Comencemos por el frente en cuanto a diseño. Vamos hacia arriba y encontramos un parabrisas de un tamaño normal, pero aquí sí tenemos un detalle para resaltar. Fíjense cómo va hacia arriba el diseño de la Saveiro, por supuesto enmarcado en estos apliques en color negro, un frente clásico de Volkswagen con estos dos saltos a los costados de las ópticas, saltos de diseño, ópticas clásicas de la marca alemana de un buen tamaño. En el centro tenemos logo bien grande de Volkswagen encromado, la toma de aire central es del mismo color de carrocería. Más abajo el fabricante le agrega esos plásticos negros, pero en sí el frente es casi en un 80% del mismo color de carrocería. Estamos hablando de diseño y acá van a encontrar lo que le hablaba de las ópticas, ¿sí? Ya es un clásico de Volkswagen de darle estos saltos, estos cortes el diseñador en la óptica, en el perfil mismo. Cuando mostremos se van a dar cuenta el salto que tiene, el pestañeo que tiene aquí en la óptica. Un detalle, vamos hacia atrás y tenemos este protector en plástico negro por encima de la rueda. Tenemos llantas de 15, llantas de aleación realmente muy bonitas, en el centro logo de Volkswagen. Por delante tenemos freno a disco, atrás tenemos a tambor. Vamos hacia atrás y tenemos que los espejos son del mismo color de carrocería y le agrega detalles en color negro. Esa conjugación la vamos a tener en todo el vehículo. Y acá el diseñador le da dos cortes, uno por encima y uno por debajo. El corte de por arriba, si lo seguimos con la toma en este lugar, nos vamos a dar cuenta que es recto, pero si al final se ensancha, dándole volumen en la cola del vehículo. División de vidrios en dos paneles, porque esta es una cabina plus, tenemos un adicional en este sector. También los protectores que hablamos y los veíamos en el frente le dan una altura mayor en cuanto al vehículo. En sí el vehículo tiene buen despeje desde el piso y buena altura también, o sea que no vamos a tener problema a la hora de por ahí pasar, por ejemplo, en un raudal. El vehículo realmente tiene un buen despeje del suelo. Vamos hacia atrás y tenemos este accesorio que específicamente está forrado en plástico y que nos sirve para poder subir a la carrocería. Y este accesorio también nos sirve de agarradera para poder hacer esto y subir directamente a la parte trasera. Llegamos a la parte de atrás, vuelve a repetir el mismo protector de adelante en este sector y tenemos ya toda la carrocería que está con este protector y estos enganches para poder poner nuestra carpa. Se ve muy poco la óptica trasera en el perfil, casi un 20% de un total del 80. Seguimos, ya llegamos a la parte trasera en cuanto a diseño y acá es donde vamos a encontrar la altura. Fíjense dónde me está llegando la tapa en la parte superior. Tengamos referencia, casi 2 metros y fíjense, me está llegando arriba de la cintura, o sea que estamos por encima del 1,40 m sin lugar a dudas. Tenemos ópticas siguiendo la misma línea de diseño de un tamaño mediano que ocupan casi toda la parte trasera, en el perfil casi no lo veíamos. Logo en el centro de Volkswagen del mismo tamaño del frente, denominación Saveiro, todo encromado. La manija de apertura la encontramos en este lugar. Este protector en plástico negro, por supuesto, para poder subir a la carrocería y no rayar con ningún tipo de elemento. Vamos hacia el frente y vamos a hablar un poco de la propulsión de la nueva Saveiro. El propulsor de la Saveiro, estamos hablando de un motor 1.6 flex de 101 caballos de potencia. Flex, vuelvo a recordar, nos da la posibilidad de poder utilizar cualquier tipo de combustible o la mezcla en sí que ya venden algunos emblemas acá en Paraguay, como puede ser por ejemplo Copetrol.
un motor de 1.6 con 101 caballos, realmente interesante. El consumo que vamos a tener también es óptimo. Ubíquense de que es una camioneta dirigida fundamentalmente para el trabajo, así que el punto del consumo es algo muy importante, y también tener un poco de potencia para poder trasladar lo que tengamos encima. Hacemos un parate. Vamos a darle la bienvenida al invitado de lujo de este domingo aquí en Sobre Ruedas. La gente de Cerro Porteño, fanática de este jugador, por redes sociales explotaba mi Twitter pidiéndome por el ruso Ulesic. Lo llamamos, muy gentilmente el ruso se comprometió con las cámaras de Sobre Ruedas y nos fuimos a dar una vuelta en su vehículo, un vehículo muy familiar porque él también lo es, y tuvimos una charla realmente fructífera. Hablamos muchísimo de su vida, del fútbol por supuesto, y del sentimiento que tiene por toda la gente de Cerro Porteño, que es el club donde hoy está jugando. Ten en cuenta algo, nos regaló, como hace siempre todos los jugadores, su camiseta. Como sé que la número 22 es muy solicitada por todo el pueblo cerrista, a la culminación del programa, seguime en mi Twitter, @alejogaliazo con doble S, y a la finalización del programa vamos a sortear esta camiseta entre todas las personas que estén mirando el programa. Vamos con el ruso. En cada uno de tus vehículos recomendamos instalar Hunter. Hunter es un sistema de rastreo satelital y monitoreo de vehículos. Es de muy fácil instalación, en una hora ya te lo instalan y está en un lugar muy oculto. Algunos de los beneficios que tiene Hunter: bueno, puedes monitorear tus vehículos a distancia, puedes cortar el flujo de combustible y cortar tu vehículo para que quede parado en cierto lugar en el caso de que lo necesites. Tiene botón de pánico en el caso de que te sientas amenazado o amenazado. Presionas ese botón y tiene un convenio con el 911 para ayudar en este sentido. Y además puedes controlar tu vehículo en todo lo que es el recorrido en sí. Realmente con Hunter vas a tener tu vehículo bajo control. Llega a Sobre Ruedas un ídolo de Cerro Porteño, el ruso Ulesic. Lo fuimos a buscar, nos vino con su vehículo para dar una vuelta, conocer un poco de su vida, así que cumplimos con todos los fanáticos de Cerro Porteño que querían que grabemos con el ruso aquí en Sobre Ruedas, hablar un poco de su vida aquí en Paraguay. Así que vamos, comencemos esta charla con el ruso. ¿Te podemos decir ruso? Sí. ¿De dónde viene el sobrenombre? Empecemos por ahí. Mi viejo le decía en ruso, que nunca supo él tampoco por qué, ni me lo dijo, o no sabía tampoco. ¿Y heredaste? Y yo tengo dos hermanos y heredamos los tres, pero más que nada, como los apodos son generalmente en el fútbol, el que quedó fui yo. Y yo soy el... Y hablando de tu familia, contale a la gente Sobre Ruedas la ficha técnica del ruso Ulesic. Tu familia, ¿cómo está compuesta? Mis hermanos, tengo dos: Damián, de 34 años, Iván, de 27, mi mamá y mi papá. Estoy casado con Florencia hace ya 2 años y medio, y tengo una hija, Elena, que tiene 1 año y 4 meses. ¿Cómo fue el inicio de tuyo, digamos? O sea, ¿cómo empezaste en el fútbol? ¿Por qué te metiste en el fútbol? Más que nada, iba al club, empecé a ir a los 7 años. Iba como una diversión. A partir de los 7 años empecé a jugar al fútbol en Vélez. Era todo totalmente recreativo. Y ahí empecé a hacer mi carrera en Vélez, hasta que me fui a los 27 años. ¿Y quién te metió en eso? ¿Tu viejo? O sea, ¿tu familia es una familia futbolera que te llevaban a eso? ¿O solamente para decir, bueno, mandémoslo a este lugar para que se recree un poco, haga deporte? No, mi viejo jugó al fútbol, llegó a jugar en primera división. Ajá. Pero en lo que se llama el torneo argentino A, allá. Y tuvo que dejar. Él siempre me dice, por una cuestión de que tenía que laburar, pero para mí no le daba más y se dio cuenta que tenía que ir a laburar. ¿En qué jugaba? Delantero. Delantero. ¿Lo viste jugar alguna vez o no? Lo veía jugar ya cuando tenía
40 años más o menos en los torneos de padres del colegio donde iba. ¿Y característica? Un delantero... Buen derecho, habilidoso. Jugaba bien, ¿sí? Jugaba bien. ¿Y de tus hermanos el único futbolista profesional vos? Sí, sí. Mi hermano, el más grande, jugaba muy bien, pero no le gustaba lo que era el, lo que se llama el sacrificio de ir a entrenar. Ajá. Que cuando sos chico es complicado. Es bastante, sí. Ajá. Te gusta más estar pelotudeando en tu casa, quédate en tu casa porque es sacrificado en ese sentido. Yo en una época, yo hice el secundario en Vélez también. Y durante 5 años, yo me iba de mi casa a las 6:30 de la mañana, entraba en Vélez a las 7 de la mañana al colegio y salía de entrenar de Vélez a las 7 de la tarde. O sea, yo me pasé 5 años durante 12 horas en el club. En el club. Bueno, esta es la primera parte de la entrevista con el ruso Urlesi. No te muevas de ahí. En el próximo bloque seguimos probando la Volkswagen Saveiro.